Bienvenidos, estamos en Jugones Deluxe y hoy vamos a hablaros del Jardín de Alicia, un juego de colocación de losetas muy rápido y muy fácil. Vale, el juego es para de 2 a 4 jugadores, vienen 4 tableritos que es uno por jugador. Luego vienen las bolsitas donde están todas las losetas dentro. Un librito para ir anotando los puntos, el que gana es el que más puntos tiene. Luego viene la ficha del jugador inicial, bueno, y las instrucciones, un librito muy simple. ¿Cómo empezamos? Vamos a hacer que es una partida de 2 jugadores, 2 losetas, cada jugador con la suya. Se le da la tarjeta al jugador, el gorrito al jugador inicial, pongamos que soy yo. ¿Cómo empezamos? Bueno, ponemos las bolsitas con las losetas para ir sacándolas cuando correspondan. El primer jugador elige qué losetas con las que quiere empezar, pongamos que son las alargadas. ¿Cómo sacamos las primeras losetas? Si somos 2, siempre una más del número de jugadores que somos. Si somos 2, solo en la primera, la primera vez que sacamos losetas. Pues en este caso, cogemos y sacamos 3 losetas. Pues simplemente es colocarla donde queramos de nuestro tablero. El siguiente jugador coge su loseta y la coloca aquí. Siempre tiene que haber una loseta que haya sobrado en la mesa. Segundo jugador elige, pues ahora quiere sacar estas de aquí. Ahora sacará solo 2, que es el número de jugadores que hay. Si fuéramos 3 jugadores, 3, si fuéramos 4, 4. Pues saca 2, elige una y la pone en su sitio. Luego voy yo, la pongo aquí y así hasta que llenemos el tablero o uno de los 2 jugadores no pueda poner más losetas, le hayan quedado huecos, pero en ninguno quepa ninguna de las losetas. Entonces, ¿cómo ponemos las losetas? Porque la cuestión es conseguir puntos. Entonces, aquí tenemos una pequeña chuletilla sobre la puntuación de cómo tenemos que colocar las fichas. Tenemos, para empezar, las setas. Si las veis aquí, tenéis 2 setas. Siempre hay que colocar, como veis aquí en el dibujo, 2 igual o mayor a 2 setas. Siempre tienen que ser en vertical, como podéis ver aquí en la loseta. En este caso, al tener ya 2 en la misma loseta, lo suyo sería ponerla en vertical para tener una encima de otra. Mínimo 2. Si tenemos 3, los puntos serían los mismos, que en este caso son 8. Si tenemos 2, los mismos. Siguiente, los peones. Los peones a la reina le gustan que estén en, bueno, pues como veis en la loseta, tenéis un camino con los cuadraditos pintados en blanco y negro. Aquí es donde hay que poner los peones, bueno, las fichas de ajedrez, porque hay caballos, hay peones. Vale. Si conseguís cuadrar una de estas fichas en este caminito, son 5 puntos por cada ficha que está en el camino. Pues pongamos que aquí tenemos esta y esta, serían 10 puntos. Si el peón o la ficha de ajedrez la ponéis fuera del caminito marcado, no sirven para nada los puntos. Después tenemos los árboles. Cuanto más separados estén, mejor. Pues pondríamos, por ejemplo, un árbol aquí y un árbol aquí. Esta es la puntuación máxima que podéis sacar con los árboles. ¿Cómo se cuentan? Pues el número de cuadraditos que haya entre un árbol y otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos en este caso. Si la tuvierais aquí, pues 1, 2, 3, 4. Y así por cada línea. Después tenemos las cartas, que son los soldados de la reina. Estas cartas no dan puntos,
Pero si conseguís juntar, poner uno al lado de otro, conseguís robar una de estas losetas, que es un cuadradito, es una única loseta como podéis ver aquí. ¿Esto para qué os sirve? Al final de la partida, cuando ya no podáis poner más losetas, cada jugador, con todas las que haya conseguido de estas pequeñitas, pues las va poniendo en los huecos que le han ido quedando. Si conseguís poner, pues por ejemplo, tenéis esto así y así, y conseguís poner esta aquí, en lugar de una loseta pequeñita, os llevaríais dos, porque son las adyacentes a la que habéis puesto. En este caso tenéis un soldado aquí y otro soldado aquí, y vosotros habéis puesto esta. Pues en este caso os llevaríais dos de las pequeñitas y os las guardáis, como he dicho, para el final de la partida. Vale, por último nos quedan las rosas. ¿Cómo funcionan las rosas? Tenemos aquí la pequeña chuleta y nos está diciendo, si conseguimos juntar, si tenemos una rosa suelta, será un punto. Si conseguimos tener dos rosas juntas, serán cuatro puntos. Si conseguimos juntar tres rosas, tendremos 9 puntos. Si conseguimos juntar 4, 16 puntos. Y si tuviéramos 5, que ahora mismo no tengo ninguna otra loseta, pongamos. Mira, tenemos aquí 5 rosas, serían 25 puntos, que es como conseguís más puntos en el juego. Entonces, a partir de ahí, estos serían 5 rosas. Luego, si tenéis, conseguís juntar más rosas en otro sitio, pues serían otros puntos, así todo el rato. Una vez hemos acabado, como hemos dicho, ya no nos caben más losetas en el juego. Tenemos que empezar a llenar huecos con las fichas que hemos ido consiguiendo pequeñas. Vale, pues una vez tenemos ya todas las losetas colocadas, hemos colocado las que hemos conseguido pequeñitas en los huecos que tenemos en el tablero, pues procedemos a sumar los puntos. ¿Cómo lo hacemos? Con la libreta que nos viene en el juego, vamos apuntando los puntos que tenemos de cada y luego, una vez ya los tenemos todos, llegamos a la parte final, que en lugar de sumar nos resta puntos. Nos resta 5 puntos por cada espacio donde no hayamos conseguido poner losetas. No es por cada cuadrado, es por cada espacio. Si yo he acabado la partida y tengo un espacio en el que me han quedado dos vacías, no contaría como dos, contaría como una. Y el siguiente paso que nos resta es, si tenemos las losetas pequeñitas y en lugar de colocarlas, pues que hemos jugado muy bien, no nos han quedado espacios vacíos o nos han quedado menos de las losetas que hemos ido consiguiendo, por cada loseta que nos haya sobrado de las pequeñitas, son 5 puntos menos. Bien, pues este es el juego de Jardín de Alicia. Es un juego simple, es rápido, dura de 20 a 30 minutos. Desde 2 a 4 jugadores, dicen que edad de 8 o más. Y no tiene más secreto que el ir colocando las losetas con un poco de cabeza para ir sumando el máximo de puntos posibles. Y eso es todo. Bien, pues el Jardín de Alicia es un juego muy bonito. Tiene unos dibujos y un arte que es muy bonito. Es un juego rápido, sencillo, calidad-precio está muy bien porque es un juego barato, vale menos de 20 euros. Para partidas rápidas, o has acabado un juego largo y no te apetece hacer otro juego largo, te vas a poner este. Después de cenar, quieres hacer un juego rapidito antes de ir a dormir, pues el Jardín de Alicia. Es un juego, pues eso, sencillo, fácil de reglas, que si no has jugado nunca la primera vez, te miras un poco cómo va la puntuación. Tener aquí la chuletilla también ayuda mucho. Y enseguida te pones a jugar y en la segunda partida ya lo tienes todo dominado. Pues eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle al like y suscribiros a nuestro canal. Nos vemos pronto.